Bienvenidos y bienvenidas, compañeros de Mindalia. Estamos en otro directo y no solo en otro directo, sino estamos en otro directo dentro de un congreso, que es el de equilibrio, armonía y felicidad. Les recuerdo varias cosas, como por ejemplo, bueno, que en este caso, este congreso, tenemos especialistas que nos van a traer desde diferentes visiones, técnicas, maneras de trabajo. ¿Cómo poder abordar estos tres conceptos? Que en el fondo, como ya saben, es el mismo, pero es verdad que está multiplicado, fractalizado en estas tres palabras. Y que también, por cierto, si quieren encontrar más información, pueden encontrarla en Mindalia Talleres, en mindaliacongresos.com. Ya saben que son estos 3 días, 3 días llenos de entrevistas sobre este tema. Y les recuerdo además que este directo quedará en diferido para que lo puedan volver a ver tanto aquí como en Mindalia Radio Voz en formato audio. Además de que estamos retransmitiendo desde Facebook, Twitch, YouTube, Twitter, Vogue Life, Odyssey y otras cuantas más. Mi nombre es Mani Mellizo. Como también he dicho en el anterior, es verdad que todavía sigo un poco congestionado, pero seguimos aquí haciendo el trabajo hermoso de transmitir esta información. Y hoy tenemos además un súper especialista que siento que tenemos ahí una buena conexión. Ya tuvimos otros directos antes, pero esta vez en este congreso yo creo que va a ser también además todavía más apoteósico, si es posible. Y en este caso tenemos a Tony Fernández, que nos va a traer el tema de logra el equilibrio, acepta para recuperar la paz interior. Os presento un poquito a Tony y luego ya él después que nos lleve por donde crea más oportuno. Muy bien, pues Tony es creador de equilibrio y vida consciente, después de años en el camino de crecimiento espiritual. Ha viajado por más de 30 países como coach, es facilitador de tantra, neotantra y sexualidad consciente, además de inner engineering, se me cuesta decir esta palabra, pero bueno, el que la tiene que saber decir es él y le tenemos aquí al otro lado, así que le vamos a dar un súper saludo, Tony. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Fantástico, encantado de estar aquí. Gracias. Un placer, ¿eh? Un placer. Yo te quiero dejar el espacio, así que por mí, si quieres, desarróllanos el tema y luego volvemos con las preguntitas. Que le digo a la audiencia siempre que si pueden escribir el nombre, la pregunta y el país. Y por otro lado, les recuerdo que a todas las personas que tienen también el botón de super chat para poder realizar donaciones en cualquier momento del directo. Y ahora sí, Tony, estamos contigo. Fantástico, gracias. Pues hoy vamos a hablar de un temazo, ¿no? Del tema del equilibrio. Qué importante es el equilibrio para nuestra vida. Porque si nos paramos a pensar, a nosotros nos trajeron a esta vida, y si tú te miras un ser humano, todos nacemos con un cuerpo parecido, con un cerebro parecido, con una cara parecida, con dos manos, bueno, hay gente que no, pero normalmente el 90% de la gente nace con los mismos órganos, ¿no? Y un cerebro con las mismas capacidades o muy parecidas. ¿Cómo puede ser que haya gente que sea súper dichosa, con mucha dicha, mucha felicidad, muy alegre, que todo le salga de cara y le salga bien? Y hay gente, pues, que está en la depresión, que todo el día todo le sale mal, que no están bien en su vida, ¿no? Si tenemos las mismas condiciones. Hay un montón de condicionamientos que evidentemente nos han llevado hasta aquí, todo nuestro personaje, pero una de las bases fundamentales para poder encontrar para poder llegar hasta aquí es la parte del equilibrio. Que me están diciendo que no. Había empezado con el temazo del equilibrio y había empezado diciendo que ¿cómo es posible que todos nacemos con unas características físicas similares, con un cerebro, con una cara, con un cuerpo, con cosas muy parecidas? ¿Y cómo puede ser que haya gente que sea tan dichosa, que sea tan feliz, que todo le salga de cara? Y hay gente que todo le salga mal, siempre vaya a la depresión y que no estén bien, ¿no? Y una de las bases es esta parte del equilibrio, ¿no? Tú trae el equilibrio en ti. Y verás cómo todo se momifica, la grandeza de la vida aparece en ti. Es un gran tópico, ¿no? Pero ¿cómo yo puedo atraer este equilibrio en mí, ¿no? El gran tema es, muy bien, la teoría es muy bonita, pero ¿yo cómo puedo equilibrarme, ¿no?
Yo diría que un 80%, 90% de la población mundial hace una cosa, solo una cosa, fundamentalmente mal, ¿vale? Que es hacerse responsable de su experiencia. Toda experiencia humana se genera desde el interior, ¿vale? Si nosotros nos hacemos responsables de lo que está pasando dentro de nosotros, 100% responsables de todo lo que pasa dentro de ti, tú vas a traer equilibrio en tu vida, porque fuera pasan miles de cosas. Tienes la suegra que te dice una cosa, te enfadas, el hermano, la hermana, el perro, lo que sea, hay cosas que te sacan de ti, ¿vale? Tú tienes la capacidad dentro de ti de poder responder o de poder reaccionar ante todo lo que te viene de ti. Por tanto, el máximo responsable de su experiencia interior es uno mismo. Si somos tan solo si hacemos esta cosa bien, poder responder desde el interior con la máxima, que es tu máxima libertad, vas a poder atraer la base de este equilibrio, ¿vale? Y esto es uno de los hechos más importantes. Es complicado, evidentemente, la teoría es muy bonita y es complicado, ¿vale? Lo que sí que para poder llegar a este equilibrio, para poder llegar a este punto, hay mucha gente que dice, bueno, pues me voy a poner a meditar todo el día y ya voy a tener el equilibrio. O sea, hay mucha gente que dice, pues bueno, meditando lo consigo, haciendo actividad, una hora al día me voy a meditar y lo tengo solucionado. Hay que poner pequeños actos de conciencia. O sea, nuestra mente está parloteando todo el día. Nuestro cuerpo humano es la máquina más perfecta que existe. O sea, cuando hablamos de ingeniero, que soy ingeniero también de profesión, digo, la máquina más perfecta que existe en el mundo es nuestro cuerpo humano. Y nuestra evolución, desde que éramos primitivos hasta ahora, lo que ha evolucionado más ha sido esto. Y nos ha llevado a un nivel de locura que este puede ser tu máxima bendición, puede ser tu máxima perdición. Porque todo el día va a su bola, va generando, 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 y puede completamente autodestruirte, ¿vale? Por tanto, el paso uno es calmar a tu mente. Cuando somos capaces de calmar a tu mente y lo que sale de aquí sale de una manera consciente, tienes la clave, ¿vale? Por tanto, el paso uno para poder llegar aquí es ordenar tus pensamientos, vaciar tu mente. Intentar vaciar tu mente, hay un montón de técnicas para hacerlo, no solo la meditación, pero es practicar la presencia. Si somos capaces de estar presentes, como yo ahora mismo tengo que estar delante de una cámara, me está viendo un montón de gente, pues yo ahora mismo tengo que estar presente para vosotros, ¿no? Por tanto, este es el momento de mi vida que me va a quedar grabado porque yo ahora mismo estoy presente, estoy con vosotros. Y todos tenemos estos momentos de presencia y nos acordamos de momentos siempre de presencia. Todos nos acordamos de cuando nació nuestro hijo, de cuando fuimos el último día de escuela. Hay momentos que somos plenamente presentes. Pues intentar encontrar estos momentos de presencia y si durante lo que se trataría sería de alargarlo siempre, ¿no? Porque el momento este es el momento inevitable, ¿no? Y es. Si somos capaces de conseguir que este momento presente, que es inevitable, sea más permanente, pues no vamos a tener la ocasión de hacer que esta vaya a su bordo. Por tanto, para poder calmar esta, tenemos que ser capaces de sacar pensamientos de una manera consciente, ¿vale? Y no solo meditando, y evidentemente meditando vacías esta, pero te puedes poner tips que te pueden ayudar a tu día a día. En tu alarma de tu reloj te pones cada hora y te suena un pitido y dices, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Estoy siendo consecuente con lo que digo, con lo que hago, con lo que pienso? ¿Me siento bien conmigo? ¿Me está afectando algo de lo que me viene de fuera? Tú puedes autoevaluarte cada vez y no fustigarte porque te vas a encontrar en situaciones que no estás donde querrías estar y querrás volverte en este momento presente, ¿no? Pero un pequeño tip sería este, ponerte una alarma cada hora y ver dónde estás. Hacer cosas de manera más consciente, como por ejemplo comer. O sea, tenemos que calmar esta, tenemos que cuidar nuestro cuerpo y todo lo que tú comes es lo que te conviertes al final, ¿no? Comer de una manera consciente, pensar de una manera consciente,
Tanto cuando hablamos de equilibrio y vida conscientes, lo engloba todo. Para poder tener una vida consciente, tienes que saber calmar esta y tienes que saber nutrirte también para poder expresar lo mejor de ti, para poder sacar lo mejor de ti. Cuando. ¿Dónde está? Cuando tú eres capaz de parar, centrarte y ver en ti, ver el estado que hay en ti, es cuando puedes sacar esta mejor parte de ti y cuando estás presente. ¿Qué más quería contar? Es que se me ha ido un poco el punto. Déjame volver donde estaba. Esto, hablaba de la presencia. Eso, cuando pasa que te vas de la presencia, esto es como un poco de obra de teatro. ¿Qué pasa? Te viene un nerviosismo y se te va la mente a otra cosa. ¿Y qué pasa si yo hago el ridículo cuando me está mirando toda esta gente y se me ha ido la mente, ¿no? Se me ha ido la mente, no sé dónde estaba y ahora me está viniendo que estoy haciendo el ridículo porque me está viendo toda esta gente, ¿no? Y se me ha ido lo que estaba pensando. ¿Vale? Pero, ¿qué pensarán de mí? ¿Y qué habrá de mí? Porque tanto todo esto que me está viniendo externamente dentro, diríamos, pues es algo que dentro de mí puede salir nerviosismo, puede salir toda esta parte que negativamente estamos pensando desde pequeños o te han venido un montón de cosas de cosas que te han fustigado desde pequeño, desde mil historias que te han pasado por tu vida. Pues cuando te pasan cosas como esta, que se te va un momento, es ostras, no, tenía un discurso pensado y se me ha ido esta parte. Y esto os va a pasar un montón de veces en vuestra vida, ¿no? Que vas a tener, ostras, me he ido de lo que iba, me está mirando la gente, no sé cómo contestarles. Pues lo mejor es parar, ponerte presente y centrarte y sacar lo mejor de ti. O sea, sacar lo que puedas desde aquí. Lo que sí que quería, una de las partes que quería sí que dejar clara cuando hablamos del presente, es que todo lo que puedas tú sacar, si lo sacas desde tu corazón, cuando hablamos de caminar por la vida, tú te levantas por la mañana, te miras al espejo y tienes que decir, wow, estoy vivo, ¿no? Me he levantado esta mañana, sigo vivo, hay 80 billones de personas en el mundo y yo sigo vivo. Esto no es un motivo para ser feliz, no es un motivo para pensar que pueda afrontar el día de una manera diferente, no es un motivo para decir que yo puedo vivir estas 24 horas de una manera consciente o puedo vivir estas 24 horas de manera que todo lo que me venga de fuera me pueda afectar, ¿no? Pues ya es empezar con, me miro al espejo, estoy bien, estoy presente, me pongo a la ducha, estoy en la ducha, estoy disfrutando de la ducha, siento la ducha, no estoy pensando con mi jefe, o estoy pensando en el trabajo, no estoy pensando con el otro. Es poner estos pequeños momentos de presencia. Me voy a desayunar, puedo agradecer que puedo desayunar, puedo agradecer, que estos alimentos me están nutriendo. Y puedo ponerle conciencia, porque cuando hablamos también de nutrición, básicamente el segundo cerebro que tenemos en el estómago domina muchísimas veces lo que tú vas a comer, ¿no? Y condiciona absolutamente lo que te vas a llevar al cuerpo, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de conciencia en los pensamientos, es conciencia en todos los aspectos de tu vida. Y todo esto que estamos contando son cosas que son bastante difíciles de hacer, porque la teoría es muy bonita, pero se trata de tratar de integrarlo en ti cada vez que hagas algo. Y no culparte ni fustigarte cada vez que tengas un problema o cada vez que lo hagas mal. Porque somos especialistas en fustigarnos, decir me está mirando, decirme lo voy a hacer mal, y somos todos súper especialistas en esto. Y lo que hay que hacer es al contrario, tener un poco de compasión hacia ti y hacia el resto.
Sí, tenerse siempre un poco de compasión y salir de uno mismo y mirarse desde fuera y decir, vale, esto lo estoy, esto que me ha pasado ahora, lo estoy, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Para qué me ha pasado esto, no? Y de cada acción que tú no seas, que salgas de esta conciencia, vas a poder tener un aprendizaje. Vamos a volver al tema de del equilibrio y para qué es tan importante. Cuando tú te pasan todos estos hechos externos, la única manera también para poderlo afrontar es que tú lo puedas aceptar plenamente. Cuando tú te pasa un hecho externo, por muy desagradable que sea, si tú eres capaz de aceptarlo plenamente, 100%, no habrá lugar para estar infeliz. Que también es muy complicado, pero es la base. O sea, tú no puedes tener equilibrio sin esta estabilidad y no puedes estar bien si no aceptas plenamente lo que pasa en ti. Y eso es una de las bases del equilibrio y de estar bien. La aceptología de cualquier situación que te pase en tu vida, poderla aceptar plenamente. Otro temazo que es muy fácil de decir y muy difícil de hacer, pero es la base. Porque nosotros tenemos normalmente la mente, como decía, nos está bombardeando de deseos. Si se cumple tu deseo, fantástico. Si no se cumple tu deseo, pues vamos mal. Ya empieza el ego y empiezas a echarte cosas a sentir que no está bien, ¿no? Cuando tú eres capaz de aceptar plenamente estos deseos que no son exactamente lo que tú querías, es cuando empieces a trascender. Porque en nuestra vida, como decía, existe este momento, el pasado ha pasado y el futuro aún no existe, ¿no? Esto es lo que decimos siempre. Pero toda esta, durante la vida, lo que vamos viviendo normalmente es una acumulación de pasado, porque tenemos estos hábitos que nos hacen repetir y repetir y repetir cosas. Cuando hablamos del karma, ¿no? Es la repetición de todos estos actos que nos han pasado en nuestro pasado y vamos acumulando experiencias que si no somos conscientes que hay que hacerlo desde el presente, vamos a seguir acumulando este karma. En el momento que le vamos a poner un poco de presencia, en el momento que empezamos a ponerle conciencia al presente y pensar que este momento que está pasando ahora es un momento inevitable, somos capaces de poner este karma, digamos, de una manera más ecuánime. Tenemos una aceptación más ecuánime. Y a partir de aquí, cuando aceptemos esto plenamente, podremos ser capaces de empezar a hacer más cosas con nuestro cuerpo. Podremos empezar a maximizar nuestras capacidades. Mucha gente piensa que cuando quieren parar la mente, encuentra soluciones como la bebida, como el alcohol, el fumarse alguna droga. ¿Qué es lo que está buscando la gente con todo esto? Pues está intentando calmar esta mente, ¿no? Pues para poder calmar esta mente, en lugar de drogarse, lo que deberíamos probar es de vivir completamente. Cuando tú vives plenamente, ¿qué quiere decir? No drogarse, sino que nosotros tenemos este cuerpo humano, que es un cuerpo físico, pero no es solo un cuerpo físico, es un cuerpo físico, mental, emocional y energético. Y tenemos un montón de oportunidades, pues, para potenciar nuestras capacidades y vivir de esta vida de una manera más consciente, más plena, con más presente. Por tanto, en lugar de ir por el camino de vivir la vida loca, que decimos de sexo, drogas y rock and roll, que está bien bailar, que hay que bailar mucho en la vida, y es una parte que hay que vivirla y bailar, es maximizar tus capacidades, maximizar tus sentidos. Y esto se hace desde la conciencia, ¿vale? Y del baile también. Este he dicho como malo, pero es uno de los fantásticos, que hay que bailar mucho en la vida, hay que celebrar la vida y hay que vivirla con todo su potencial y con toda su alegría. Porque al final hemos venido aquí a vivir una experiencia física, una experiencia energética, una experiencia emocional, pero venido aquí a sentir, ¿no? Como terapeuta de tantra, una de las cosas que asocian el tantra más es con la sexualidad, pero no tienen nada, sí, la energía sexual es súper potente, ¿no?
pero hemos venido aquí a sentir. Y lo que te da el Tantra es la sensibilidad, te da la capacidad de disfrutar de la vida, te da la capacidad de disfrutar el presente y de ser consciente también de este momento, de ser consciente de nuestros sentidos y ser consciente de nuestro cuerpo. Entonces, hay un montón de técnicas, las meditaciones, el Tantra, el yoga. Evidentemente, el yoga es la base para el equilibrio. Si os fijáis en todas las disciplinas yógicas, lo que te llevan y es la parte fundamental es de encontrar equilibrio, ¿no? Porque si al final, si tú tienes una torre y no hay equilibrio, no puedes subir más. Cuando tú, si desde abajo, tú puedes estar bien, pero si tú quieres tener equilibrio en tu vida, no puedes escalar mucho si no montas unas bases, si no montas unas bases y unos fundamentos, ¿no? Y básicamente he dicho un montón de cosas, un montón de conceptos, que todas acaban en un sitio parecido. Todas acaban en la parte de que si tú eres capaz de aceptar plenamente lo que está pasando desde fuera y eres capaz de vivir tu experiencia interna desde aquí, desde tu ser, realmente desde de tu ser, y cada cosa que sale de ti sale de tu corazón. No hay lugar para fracaso, no hay lugar para estar mal, ni hay lugar para ser infeliz, ¿no? Esto es lo que trato de trabajar, y cuando tenemos la escuela, pues una de las cosas que trabajamos más, no trabajamos mucho la teoría, trabajamos la práctica, ¿no? Y ahí es cuando, porque solo cuando tú eres capaz de integrar en tu cuerpo físico las experiencias de la vida, es cuando lo entiendes, porque los conceptos te vienen, tú puedes leer 1.000 libros que hemos leído todos de espiritualidad, y seguramente la audiencia, todos han leído muchísimas cosas de crecimiento personal, porque por eso están viendo este tipo de congresos. A través de la lectura, tú puedes más o menos entender, pero a través del cuerpo es cuando puedes integrar, ¿no? Y el cuerpo es un gran canal para poder sanar muchos de los traumas que muchas veces no sabemos ni cómo los hemos sanado, pero los hemos sanado con un baile, los hemos sanado moviéndonos, los hemos sanado bailando o simplemente haciendo yoga. Por tanto, el cuerpo es una de las cosas importantes también para la sanación. Total, Tony. Qué bueno, ¿eh? Muchísimas gracias. Veo que sí, que por un lado es como todos los caminos llevan a Roma, al final todo lo que nos has contado, en el fondo al final es esta aceptología que me encanta, ¿no? Es aceptar, aceptar. Esto Y es por un una lado, sí, no, iba a decir que por un lado, como dices tú, como siempre parece que es fácil decirlo, luego hacerlo, aunque en el fondo yo creo que, como tú nos estás explicando, es como nuestra responsabilidad. Y creo que poco a poco eso es importante que vayamos, ¿cómo decirlo, no? Como habituándonos, ¿no? En ese aspecto. Y no tanto a esa especie como de maltrato, frustración. Entonces, eso. bueno. Nos estamos fustigando muchas veces constantemente, y si nos pasa algo, qué dirán, que no sé qué, que no sé, pues un poquito, déjate esto fuera, sacamos pensamientos de una manera más consciente y estamos más aquí ahora, y hemos venido aquí a vivir y a bailar y a pasarlo bien también. O sea, que la vida es un poco más fácil de lo que nos lo hacemos muchas veces. De hecho, mira, te quiero preguntar, ya que antes has sacado un poquito el tema de tu escuela, si quieres, háblanos un poco de tu escuela un poco más, si te falta, y de hecho, dejamos los enlaces, ya están los enlaces en la descripción del vídeo de YouTube para que puedan entrar en contacto con la escuela, con Tony Fernández, realizar consultas, trabajos, propuestas, y luego vamos con las preguntitas. Muchas gracias. Pues mira, pues en Equilibrio y Vida Consciente es una escuela que ha salido hace el día de mi cumpleaños del año pasado. Decidí pues que saliera el proyecto y a la luz. Llevo muchos años trabajando en ello y viviendo el mundo de la consciencia a partir de mucho sufrimiento. O sea, normalmente cuando llegamos a este punto, normalmente hemos tenido una vida complicada, ¿no? Pero sí que algo dentro de mí me decía que tenía que ofrecer este camino al mundo. Y he pasado por muchas cosas que me han hecho ser fuerte, y he visto muchísimas culturas y visto muchísimas cosas que yo tenía que sacar de mí, ¿no? Y todo esto me llevó a decidir pues lanzar el Equilibrio Vida Consciente,
Y como decía antes, esta escuela es una escuela que no es muy teórica. Lo que tratamos es cuando hacemos talleres, se hacen a través de dinámicas que son con música, con meditación, con baile, a través de, somos grupos de gente, e intentamos sanar emociones y sanar a través de nuestro cuerpo, de nuestra expresión, un montón de cosas. Tengo unos talleres, este fin de semana estuve haciendo uno en Barcelona que se llama Encuentra tu equilibrio interior, que fue genial. Pero también tenemos talleres, hago el 4 de diciembre en Barcelona también uno que se llama Renacer, un proceso de la muerte a la vida, donde vamos a mirar a los ojos a la muerte, porque es un tema bastante tabú y no lo vamos a hacer desde la teoría, sino que vamos a llevarla al cuerpo, no vamos a matar a nadie, evidentemente, pero sí que vamos a trabajarla de una manera, pues de una manera, pero sobre eso. Hablamos sobre mí, no hablamos sobre el duelo de los otros, hablamos de tu propia muerte y hablamos de, a partir de aquí, ¿qué hacemos? He vivido una vida hasta aquí, a lo mejor se me acaba esta vida y no he tenido oportunidad de trabajarme o de vivir experiencias que quería haber vivido, y definimos un propósito, definimos cómo me gustaría vivir a mí esta vida a partir de ahora. Y de la manera como la abordamos, pues puedes integrar en ti una manera nueva de vivir la vida desde otro punto, ¿no? También en la escuela estamos preparando, solo tiene un año la escuela, pero estamos con un montón de ideas de meditaciones guiadas, y me gustaría sacar también cosas online porque hay mucha gente que me está pidiendo de fuera de España, pues, para poder hacer cositas. Y sí que me gusta crear y me gusta hacer meditaciones, y es una de las cosas que me gusta ofrecer. Y vamos a hacer en breve meditaciones guiadas a módulo online, que espero que se puedan unir mucha gente, porque la verdad es que lo que hemos hecho es bastante, bastante potente. De momento estamos localizados en Barcelona, muy cerca de la Plaza Urquinaona, que está muy céntrico, un espacio precioso, y también en breve vamos a ofrecer cosas online. O sea, si mira la web, te da mucho más detalle de lo que hacemos. Ok, pues sí, y de hecho los enlaces, como hemos dicho antes, en la descripción del vídeo de YouTube. Muy bien, pues Tony, vamos a hacer una cosa, he dicho antes lo de vamos a pasar con las preguntas, pero antes de las preguntitas pasamos el spot del próximo especial que tendremos y ahora volvemos con las preguntas. Muy bien, pues ya estamos aquí. Ok, pues Tony, vamos a lanzarnos al jugoso mundo de las preguntas. Y entonces, bueno, la primera de todas te escribe nuestra querida Rosa Vicente desde Barcelona y te pregunta, ¿el equilibrio se basa en la aceptación de las cosas que nos ocurren o hay que colocarlas en algún lugar, ya que todos tenemos más o menos vivencias? El equilibrio se basa en las cosas que nos ocurren. Preguntaba, espera, repíteme. Te lo repito, sí, ¿verdad? Yo también estaba pensando, digo, a ver, el equilibrio se basa en la aceptación de las cosas que nos ocurren y luego, o hay que colocarlas en algún lugar. No, evidentemente, Rosa, a nosotros nos ocurren cosas constantemente, ¿no? Y nos ocurren cosas que vienen de fuera, ¿no? El tema está en tu respuesta interior. De todos estos hechos que te vienen de fuera, ¿cómo lo gestionas tú por dentro? ¿Vale? Porque seguramente cuando alguien de fuera, la gente de fuera hace cosas. Pues el tema está en cómo tú reaccionas a estas cosas. Porque muchas veces la gente no es consciente cuando hace una cosa de que tú vas a reaccionar de esta manera. O no te dicen cosas para tal. Muchas veces tenemos nosotros traumas, heridas de infancia, un montón de cosas que nos hacen reaccionar a un estímulo externo, ¿no? Por tanto, muchas veces cuando te viene este tipo de estímulos externos que te hacen reaccionar, pues son un regalo, pues, para tú introspeccionar y ver de dónde me ha venido esta reacción, de dónde me ha venido esto. Soy capaz de aceptarlo plenamente, y en el momento que tú lo aceptas es cuando lo trasciendes. Yo te puedo poner un ejemplo muy pequeño, pero de mi vivencia, y parece muy gordo, pero
Mi madre murió cuando yo tenía 10 años. En el momento que yo acepté plenamente la muerte de mi madre, no solamente la acepté, sino que la agradecí para ser quien soy hoy, pude sanar esto, pude agradecerlo 100% y puedo decir que, evidentemente, nadie está contento que se muera su madre, pero es que si no me hubiera pasado este hecho en mi vida y no lo hubiera aceptado plenamente y no hubiera tenido todo este crecimiento. Por tanto, yo ahora entiendo el para qué me pasó esto. Y es con esto, y que es un tema muy grave, pues tiene que ser con todo, ¿no? Y como decimos siempre, muy complicado de hacer y muy fácil Ok, de Tony, hacernos. muchas gracias. Más preguntas. Te escribe Manuel desde España y desde YouTube y te pregunta, ¿cuáles serían las mejores pautas básicas para la aceptación? Si es que no lo has explicado ya, pero bueno, si lo quieres recordar. Las pautas básicas para la aceptación. Bueno, es un poco repetir el discurso, ¿no? Sino que normalmente te vienen estímulos externos que son deseos que tú no querías. Todos tenemos deseos o tenemos una manera de ser, ¿no? Y cuando nos viene un estímulo externo que nosotros no esperábamos, pues normalmente reaccionamos, ¿no? Pues es cuestión de mirar adentro y ver. Muchas veces al contar hasta 10 funciona, contar hasta 10 y responder a esto, ¿no? Y a veces no responder, muchas veces tú tienes que decirle a la persona, pues mira, prefiero contestarte mañana. Y te vas tan tranquilo y te lo reaccionas contigo, ¿no? Por tanto, una de las bases de la aceptación sería también poder ser capaz de hacer cosas que tú no, para trascender y para poder llegar a esta aceptación, debes ser capaz de hacer cambios. Y muchas de las veces cuando te viene este input exterior y tú quieras vayas a responder, párate, cuenta hasta 10 o no contestes, contesta mañana. Y analiza durante esta noche si puede ser desde el exterior, puente visualización desde arriba, qué es lo que me ha afectado a mí. Y esto puede ser algo que te puede ayudar bastante para aceptar. Ok, Tony, muchas gracias. Más preguntas. Seguimos aquí. Nancy González Salazar, desde YouTube y desde París, te pregunta: tuve un accidente en el gym, en el hombro izquierdo, y soy zurda. Hoy supe que tengo que quedarme 3 meses en centro de reeducación. Estoy en shock. ¿Cómo aceptarlo y vivirlo con paz? Pues parecido, ¿no? Es algo que tú lo vas a entender, esto seguramente lo vas a entender en un tiempo. Ahora es difícil, cuando te pasan cosas de estas, normalmente es muy, muy difícil aceptarlo en el primer momento, pero normalmente te pasan para algo. Y en este cuerpo, el cuerpo normalmente es muy sabio y te hace parar, muchas veces te hace parar y no sabes por qué y lo entiendes más tarde, ¿no? Por tanto, hay algo seguramente en tu vida que deberías parar. Hay algo que seguramente estabas yendo demasiado rápido o estabas yendo a un nivel que algo te estaba pidiendo parar. Luego, para aceptar esto, lo que decía, intentar vivir desde el presente, acomodarte a esta nueva situación. Muy bien, estoy aquí, es inevitable que me pase esto, fantástico, pues, ¿qué puedo hacer? Tengo dos opciones, o me lamento y me cojo una depresión. ¿O qué puedo hacer yo con este brazo bloqueado? Pues puedo hacer un montón de cosas. Estás viva. Recuerda que estás viva. Por tanto, no es la fin del mundo que tengas un brazo paralizado. Mira todas las cosas positivas que puedes hacer. Puedes hacer un montón de cosas. Y en un tiempo vas a entender el para qué te ha pasado esto. Que seguro siempre, siempre, siempre hay un para qué. Total. Qué bueno escucharte. Tony, más preguntas. Qué bien. Estamos así respondiendo a varias. Aura López, es verdad que como tú dices, en el fondo, bueno, es que claro, entiendo que todas las preguntas en el fondo es como si ya las hubieras contestado al principio, pero bueno, como cada persona trata de enfocarse en algunos aspectos, pues por eso yo también te las pregunto. Aura López te pregunta, ¿cómo desprogramarte e ir desactivando todas esas bombas de tiempo que traes del pasado? ¿Cómo desactivar todas estas bombas de tiempo del pasado? Hay un ejercicio interesante que podrías hacer, que yo intento hacerlo muchas veces. Es, tú te puedes
Va, te voy a hacer un pequeño ejercicio. Si encuentras un espacio, tú te sientas y te pones una musiquita tranquila. Bueno, yo le pongo música porque me gusta con la música. Que tú te sientas sobre todo con la espalda recta y respirando, intentando calmarte. Y te cierras los ojos y te visualizas como si estuvieras fuera de tu cuerpo, que no eres tú. Y tú ves esta misma situación que te afectó, pero desde fuera, desde la parte superior. Y visualizas toda como si fuera una película. Pero sin estar mal, o sea, aunque tú estés llorando, aunque estés pasándolo fatal, tú estás arriba y lo estás visualizando. Y muchas de las veces que cuando lo vas practicando, te aparece el para qué te pasó esta cosa. Este es un pequeño tip que podrías usar. Podría haberte contado lo mismo que he ido contando antes, pero que a mí este tip me ha funcionado. Y te vas poniendo en situaciones. Si lo hace, ¿por qué he dicho con la espalda recta? Si tú te pones en una situación así, erguido, con mala respiración, lo primero que te van a venir serán las mismas emociones y es mucho más complicado. Con una buena respiración y con la espalda recta y siendo muy consciente que vas a ir a un lugar donde no quieres ir, donde has tenido problemas, tú te visualizas desde fuera con toda la serenidad e intentas visualizarte ahí y ver qué aprendes de esto. Y a mí me ayudó un montón. Qué bien, Tony. Venga, más preguntitas. Seguimos así profundizando en este tipo de aspectos. Y ahora Nancy Domínguez desde México y desde YouTube te pregunta, trato de aceptar y dejar pasar los pensamientos, pero ¿cómo hacer para que no me atrapen las emociones? Las emociones son parte nuestra y tienen que a veces dejarte que te atrapen. O sea, y a veces es interesante, no pasa nada, como hablábamos antes de la compasión con uno mismo. Todos tenemos emociones y está bien que de vez en cuando, si estás hecho una mierda, pues te tires a la cama y estés todo un día en la cama llorando. Dalo todo, pero sé total, métete en la cama y llora todo el día. Pero el día siguiente te levantas, te miras al espejo con una sonrisa y dices, ya, hasta aquí. Porque el problema está cuando entras en la víctima, cuando entras en el proceso de la víctima. Pero tú te puedes permitir estas emociones. O sea, todos tenemos estas emociones. O sea, uno de los consejos que te daría es, tenemos emociones, déjatelas vivir de una manera consciente, ¿no? Vive las emociones de una manera consciente. Por tanto, ahora soy consciente que voy a llorar. Y hazlo. Porque es muy sanador llorar. Es súper sanador. Lo que no vamos a entrar es en el llorar cada día y en el que vengan los otros a salvarme, porque esto es entrar en la víctima, ¿vale? Por tanto, permítetelo y esto es una manera de sanarlo. Es como si te pregunto, ¿eh? Es como si no pudiésemos, como si no llegásemos a satisfacer por completo lo que está queriendo emerger, ¿verdad? De ahí Claro, del porque es dolor. como un coitus interruptus, tu cuerpo te está pidiendo llorar porque tú realmente has tenido esta emoción y ha sido algo externo, pero tú tienes que expresarlo y para poder sanar tienes que sacarlo. Y por tanto, tú conscientemente dices, hoy lo voy a dar todo llorando. Y esto no está mal, pero tienes que tener también esta compasión por ti. ¿Qué pasa? Que yo soy, no, porque soy espiritual y le he leído muchos libros, a partir de ahora voy a ser zen, ¿no? Fantástico, lo vas a ser. Si tú conscientemente decides que sale de aquí, que sale de tu cabeza, cuando hablábamos antes de los pensamientos conscientes, los pensamientos con dirección, por tanto, esto también lo es. Por tanto, yo ahora mismo soy consciente que voy a llorar, ahora mismo soy consciente que voy a pasar una tarde, pues en la cama, pues lo hago conscientemente, fantástico. O quiero retirarme del mundo y me paso todo un día en casa. Pero el día siguiente, cuando te levantes por la mañana, tienes que pensar que eres una de las 80 millones de personas que hay en el mundo. Y piensa que cada dos segundos se muere una persona en el mundo. ¿Sí? Por tanto, somos muy afortunados de estar aquí y hay que vivirlo. Y vivirlo es experimentar y sentir, porque hemos venido aquí a vivir una experiencia física, porque muchos de nosotros estamos muy elevados a la quinta dimensión y hay que poner tierra a veces, hay que poner la tierra y vivir. Qué bueno eso, ¿eh? Me he acordado de este proverbio que era como, o te sientas o caminas, pero no dudes, ¿no? Y si dudas, a tope también con la duda, por lo menos ese día hasta que se satisfaga. Muy bien, Tony, Sí. pues un placer, ¿eh? De verdad, escucharte.
Yo lo que te quiero pedir ahora es que nos vuelvas a recordar sobre tu escuela para que podamos seguirte. Les recordamos a la audiencia que los enlaces están en la descripción del vídeo de YouTube y que luego después te despidas de la audiencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, como os decía, la escuela se llama Equilibrio Vida Consciente. Me podéis seguir por Instagram, por la web, por Facebook. Y lo que intentamos ofrecer es un proyecto que está hecho y construido desde el corazón. O sea, había algo dentro de mí que me impulsaba a hacer esto, impulsaba a lanzarlo al mundo. Y después de la experiencia vivida, he llevado un montón de equipos, pero no en el ámbito espiritual, sino que he llevado un montón de equipos a nivel empresarial, también he llevado, y al final he visto que da igual que sea un equipo de una empresa, que un equipo de personas de un mundo espiritual, al final lo que la gente busca es amor. Y aquí está la clave. Todos buscamos amor, aunque sea del mundo espiritual, del mundo empresarial, de donde sea. Por tanto, esta escuela te lleva a que puedas sacar, o al menos es lo que intentamos, que desde aquí tú seas capaz de sacar lo mejor de ti, ¿no? E intentamos muchas veces encontrar el propósito. Como decía, siempre trabajamos con dinámicas a través del cuerpo, con música, con movimiento y con meditaciones también. Muchas son genuinas, que me gusta mucho inventar y llevar a la gente por viajes. Y la verdad es que son muy sanadoras. Tanto os animo que los experimentéis, que os atreváis a vivirlo, porque lo que sacamos desde ahí lo hacemos desde el corazón. Qué bien, Tony. Pues qué placer, la verdad, tenerte aquí en este congreso de equilibrio, armonía y felicidad con este temazo, como has dicho tú, que de hecho es verdad que de aquí, como también has visto, han podido salir ramas, otros temazos también de todo esto, y Sí, sería un de placer poder también hablarlos contigo. Así que nada, les recuerdo a la audiencia los enlaces en la descripción del vídeo y ya saben que este temazo, que nos encanta además, es que es verdad, lo pueden compartir. Entonces, compártanlo, por favor, con gente que ha llegada o no tan allegada, pero que les pueda resonar o que a lo mejor, fíjate, que incluso puede hasta caerles bien a alguien que seguro que a lo mejor todavía no resuena con esto, pero me refiero con toda la parte de desarrollo personal y tal, pero yo creo que se pueden sorprender con charlas así que te invitan a autoconocerte. Entonces, Tony, un placer. Nos despedimos entonces. Yo lo único que recuerdo es eso, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Mindalia Televisión, entre otras cosas, para realizar donaciones. Y con esto, pues Tony y yo ya nos despedimos, aquí ya es de noche. A la audiencia también entiendo que si es de día, pues que disfruten del día. Si es de noche, a tope con la noche y si es de día, a tope con el día. Fantástico, muy agradecido a todos. Un placer, Tony. Buenas noches. Buenas noches.